Elkarrekin Podemos taldeko legebiltzarkideak aurkeztua Jaurlaritzak ekonomia zirkularraren inguruan aurrera eramandako ekimenei buruz. Eztabaida eta behin betiko ebazpena. Proposatzailearen txanda da, Becerra jauna, zurea da hitza ekimena aurkeztu taldezteko. Egunon guztioi. Segundo punto de este pleno es para hablar sobre la economía vasca. Sobre cómo adaptar la economía vasca a los principios de la economía circular que nos vienen de la Unión Europea. Hace un mes y medio, desde el Carrequín, interpelamos al consejero de Medio Ambiente para que nos respondiera acerca de qué políticas y actuaciones pretendía llevar a cabo el Gobierno debido a las nuevas exigencias y obligaciones que nos van a llegar en breve desde la Unión Europea en materia de recogida selectiva, reciclaje y compostaje. Y en concreto le formulamos una pregunta que no obtuvo respuesta, y es cómo vamos a desarrollar la economía circular en Euskadi si nos dedicamos a enterrar o a quemar la riqueza que contienen nuestros residuos. La moción que presentamos hoy trata de dar respuesta a esa pregunta. Es una moción que propone medidas concretas y factibles para hacer que la economía vasca sea más sostenible y más competitiva. Es una moción que pretende impulsar otra forma de abordar la cuestión de los residuos urbanos en el ámbito competencial vasco. Y es, en definitiva, una oportunidad para que Euskadi abandone el furgón de cola de las políticas europeas en materia de medio ambiente. Porque cuando hablamos sobre economía y residuos, tenemos que hablar de empleo. Si en Euskadi se reciclaran todos los materiales reciclables, se crearían 2.500 puestos de trabajo. Y si además la sustitución de los vertederos se hiciera por plantas de reciclaje y no por incineradoras, se generarían otros 880 empleos adicionales. Mientras que la incineradora de Zabalgarbi, por ejemplo, solo genera 70. Estos son datos procedentes de la Comisión Europea. Pero, si hablamos de economía, también tenemos que hablar sobre creación de riqueza. La propia Comisión ha advertido del riesgo de que la economía europea pueda sufrir la escasez de algunas materias primas esenciales, entre ellas la mayoría de los metales, unas materias primas de las que, por desgracia, Euskadi carece. ¿Qué es lo que nos impide crear riqueza y empleo en esta tesitura? Bueno, poner en práctica las medidas de la economía circular para crear empleo y actividad económica implica dejar de considerar los residuos como algo indeseable, que hay que destruir a toda costa y pasar a percibirlos como materias primas valiosas. Y les voy a poner un ejemplo que todo el mundo podrá entender, el del vidrio. En los años 80, las fábricas de vidrio de toda la península ibérica sufrieron una fuerte crisis debido a la entrada en el mercado común europeo. La única vía que les quedó para mejorar su competitividad fue la de ahorrar en materias primas y energía. ¿Cómo? Reciclando el vidrio de desecho. Y así fue como en nuestros pueblos y ciudades aparecieron los iglús. No los pusieron los ayuntamientos, los puso la propia industria del vidrio. Y hoy en día, Gipuzkoa, por ejemplo, es el territorio que más recicla de todo el Estado, en torno al 80% de todo el vidrio que consume. Cientos de personas viven del reciclaje de vidrio. Amén de las 3.000 personas que componen la plantilla de la fábrica de Vidrala en Llodio. ¿Se imaginan que hoy en día algún iluminado hubiera decidido que en sus calles no se ponen los iglús porque afean el paisaje y quitan aparcamientos? Pues en esas estamos ahora en Gipuzkoa. Y es el siglo XXI. Por lo tanto, en el caso de los residuos urbanos, la economía circular pasa por reducir, reutilizar y reciclar. Y por el contrario, exige postergar tanto el vertido como la incineración. El vertido por lo que supone de enterrar las materias primas y la incineración por lo que implica de destruirlas. Por eso, en nuestra moción planteamos que se aplique una tasa dirigida a gravar tanto el vertido como la incineración porque tanto monta, monta tanto. Y digo esto porque desde algunos ámbitos institucionales hace tiempo que se está jugando al despiste y al engaño diciendo que las incineradoras terminan con los vertederos. Nada más falso que esa afirmación. Por cada 3 toneladas de residuos que se queman, de la incineradora sale 1 tonelada de escorias que hay que llevar a un vertedero, de nuevo, y 100 kilos de cenizas tóxicas que hay que confinar en una celda de seguridad para materias peligrosas. Y ya puestos a desmontar fraudes y creencias erróneas, volveré a aclarar, al igual que hice en mi anterior interpelación,
que la incineración, también llamada eufemísticamente valorización energética, no solo no produce energía, sino que la destruye. Quemar una tonelada de papel como este exige gastar 626 calorías, mientras que reciclarlo nos ahorraría 1.513 calorías, que son las que necesitamos para convertir un árbol en esta hoja de papel. Basta con aplicar el primer principio de la termodinámica para darse cuenta del fraude. Y nos estamos quedando atrás respecto a Europa. Créanme que la puesta en marcha de la incineradora de Zubieta, en el caso de la incineración, sumada a la ya existente de Zabala Algarbi, es un nuevo paso atrás de Euskadi respecto a los países más avanzados de Europa. Por un lado, vamos a tener que abrir nuevos vertederos, como ya he explicado, algo de lo que supuestamente nos íbamos a librar. En Vizcaya, las escorias de Zabalgarbi ya se están depositando en un antiguo vertedero de residuos industriales de Zalla. Y las cenizas de Zabalgarbi se llevan a otro vertedero de residuos peligrosos ubicado en el barrio Sornocharra de Euba. Les invito a que pasen por las inmediaciones y así sabrán a qué huele lo que sale de una incineradora. Se ha dicho también que la incineración es moderna y ecológica porque viene de Alemania. Falso, una vez más. Lo dije en mi primera intervención sobre esta cuestión. Mientras en Alemania reciclan el 80% de los residuos y queman el 20%, aquí vamos a quemar el 80% y vamos a reciclar solo el 20%. Y esto nos va a hacer incumplir, más temprano que tarde, todas las directrices europeas en materia de residuos. El pasado mes de marzo, el Parlamento Europeo aprobó un informe en el que se hacen una serie de enmiendas a la Directiva Marco de Residuos. Entre ellas, se propone incrementar para 2030 el objetivo de recogida selectiva de residuos urbanos del 65% al 70%. Y el objetivo de reciclaje de los residuos del contenedor amarillo hasta un 80%. Por eso, también en pasado marzo, preguntamos al consejero cómo piensa cumplir esos objetivos, o los que ya se establecen en el propio plan de residuos del Gobierno vasco. Porque si reciclamos, dejamos a la incineradora sin residuos para quemar, y parece difícil que eso se vaya a suceder. Porque cuando una incineradora como la de Zubieta se diseña para quemar 220.000 toneladas de residuos, y en toda Guipúzcoa apenas se producen 260.000, las cuentas son claras. O reciclaje o incineración. O economía circular o incineración. O riqueza y empleo o incineración. Por eso mismo es por lo que en nuestra moción pedimos que se habilite una línea de subvención para aquellos municipios que, a pesar de todo, sigan apostando decididamente por el reciclaje y por la recogida selectiva. Porque el cumplimiento de la normativa europea nos va a exigir seguir trabajando a pie de calle para sensibilizar a la población de que reciclar es bueno, y de que separar los residuos en nuestros domicilios es aún mejor, tanto para el medio ambiente como para la economía del país. Y por eso me apena, como ciudadano sensibilizado, el ver que en Euskadi, en especial de unos años para aquí, la tendencia que siguen algunos ayuntamientos y diputaciones es precisamente la contraria. Siguen considerando los residuos urbanos como un problema y por eso buscan soluciones rápidas y contundentes como quemarlos, sin caer en la cuenta de que cada kilo de basura que entra en una incineradora es un kilo de riqueza que destruimos. Millasca. Eskerrik asko, Becerra jauna. Zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz, Euskal Talde Popular.